Alejandro Tinoco es un joven barranqueño, promesa del género vallenato, que desde el año 2014 se incentivó por hacer parte de este género como cantautor. Todo comenzó en el 2014, como lo he dicho, gracias al apoyo de mis padres y después de la muerte de un grande del vallenato, Diomedes Díaz. Me acuerdo una vez que estábamos en una novena en la casa de mi tío y todo el mundo empezó a llorar, mi papá empezó a llorar, mi tío empezó a llorar y yo, ¿qué pasó? Y nada, me di cuenta por medio de los medios de comunicación que Diomedes Díaz había muerto. Ya al otro día empecé a investigar quién es Diomedes Díaz. Y me quedó gustando la música de él y empecé a cantar vallenato. Actualmente el cantautor Alejandro Tinoco cuenta con el apoyo de sus familiares, amigos y comparte tarima con el también joven acordeonero Juancho Barros. Yo espero ahorita en el 2020 grabar un CD o varias canciones, varios sencillos que sean mías, inéditas, ya sea de mis composiciones o de otros compositores. Con Juancho venimos unidos ya varios meses, tenemos muchas cosas como por delante para cumplir el próximo año, si Dios nos lo permite. Mi nombre es Alejandro Tinoco, me pueden encontrar en Instagram así, en Facebook también, tengo una página y en Instagram aparezco como Alejandro Tinoco Oficial, para que vayan allá, ya subo todos mis videos cantando. Si me pongo a recorrer todo el mundo entero, quizás no encuentro una tarde como la tuya. Los artistas esperan seguir apostando y seguir creciendo en materia musical con el género vallenato. Para el próximo año 2020, los artistas esperan publicar su primer disco con un excelente repertorio.